Gloria sea al Señor, Dios me los bendiga grande y poderosamente, mis amados hermanos. Damos la honra y la gloria al Señor, amén. Estamos aquí para darle la honra y la gloria al Señor, amén. Para alabar y glorificar su santo y bendito nombre. Mis amados hermanos, analizando parte de la palabra y muchas cosas que han estado pasando, amén. Tremendamente bueno, el Señor me da una palabra y es algo de bendición, amén. Es algo de bendición. ¿Por qué? Porque ya Él está a las puertas. Ya todos lo sabemos, amén. Ya todos lo sabemos que Él está a la puerta. Pero cada vez nos deja saber y nos habla y nos dice: ya vengo, ya vengo. Retén lo que tienes, retén tu corona, amén. Gloria sea al Señor, Dios me lo bendiga, siervo. Damos la honra y la gloria al Señor, amén. Comparta la bendición, que esta palabra que vamos a predicar ahorita es de gran bendición, amén. Es una palabra acerca de la venida del Señor, pero no como usted piensa, amén. No como les he dicho, ha escuchado esa palabra en muchas predicaciones, amén. Al igual yo, ¿verdad?, que yo la he escuchado. Vamos a darle la honra y la gloria al Señor, amén. En el nombre poderoso de Jesús. Y otra, mire, los cambios que está haciendo Facebook. Ahorita al abrir para transmitir, me manda el mensaje que serán borrados toda la información. El 1 de diciembre será borrado toda la información de todas las cuentas de Facebook. Así que descargue, haga un respaldo de todo lo que tiene. Porque toda la información será borrada. Es algo que va a hacer Facebook. Les dije de hace años atrás, cuando Facebook empezó a hacer cambios, Facebook va a empezar a cobrar. No va a ser gratuito. La otra, otras aplicaciones que usted utiliza para transmitir, expander la palabra, para darle la honra y la gloria al Señor, van a tener requisitos y al igual van a ser cambiados completamente y van a cobrar. Amén. Aquí vemos el interés, amén, del dinero. Yo puse por ahí una publicación, amén, acerca de esto, por un video que yo miré de una pastora, ¿verdad? Que yo sé que muchos la vieron. Yo me quedé sorprendido, ¿verdad?, cuando esta señora, pues vea, le decía a la iglesia, ¿verdad?, que necesitaba una casa de $1,000,000, que ellos tenían, la congregación tenía la responsabilidad de darle esa casa, también que necesitaba un carro para transportarse. Se fue a los extremos, ¿verdad?, que necesitaba un no un helicóptero, ¿verdad?, sino un avión privado, ¿verdad? Y son cosas de que muchos pastores lo tienen, ¿verdad?, como el pastor Benny Hill, como el pastor Cash Luna, como el pastor otros pastores, pero es algo tremendo de la forma en como esta pastora, ¿verdad?, supuestamente pastora, comentaba y decía acerca de eso y les pedía, y aparte pues les decía, ¿verdad?, que quería $70,000 dólares para la educación de sus hijos, ¿verdad?, para los pagos, ¿verdad? Y es algo tremendo, ¿verdad? Por eso es de que muchos no quieren venir al cristianismo.
Okay, vamos a entrar un poco en la palabra. Fíjese nada más, amén. Alabado sea el Señor, damos la honra y la gloria. Padre, en esta preciosa mañana, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, Señor, te pido perdón, Señor, por mis pecados, mis ofensas, mis rebeliones. Señor, te pido que me des fuerza y fortaleza, Padre, para seguir adelante, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Dame la fuerza y la fortaleza, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Padre, reprendo, Señor, toda tentación carnal y mundana, Padre, en el nombre de Jesús. Reprendo, Señor, todo ataque del diablo, del enemigo, Señor. Bendito sea tu nombre. Y fíjese, mis amados hermanos, amén, gloria sea el Señor. Si usted se dio cuenta o no se dio cuenta, en el tiempo de la pandemia, se cumple una de las palabras de las profecías de Daniel, amén, donde la ciencia aumentaría, amén, donde la ciencia aumentaría. La mayoría de personas se la pasaron en el teléfono, en la internet, en las redes sociales, ya sea predicando o trabajando por medio de la internet o en otras cosas, pero aprendieron mucho, avanzó la tecnología. La compañía IBM, que es la computación o telefónica también, fue la que más declaró que fue un 20%, o sea, fue lo más, porque otros se fueron mucho menos tiempo, mucho más tiempo, pero ellos fue en menos tiempo porque ellos tienen más control. Ellos tienen más control de el uso de su producto, el uso de las redes sociales, el uso de sus equipos, amén. Y aumentó, amén. Fíjese lo que dice, amén, gloria sea al Señor. Damos la honra y la gloria al Señor. Mi alma te alaba y te glorifica. Lo que dice la palabra del Señor en el libro de Daniel 21:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el ángel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado, dice, tu pueblo, los que se hallen escritos en el libro. Amén. Fíjense nada más, qué tremendo, ¿verdad? Estamos en los tiempos, amén, en los cuales los sellos se van abriendo de uno por uno, las copas se están derramando, amén. Las plagas, amén. Ahora, si usted se pone a fijar, siete, ¿por qué siete? Siete plagas, amén. Menciona el número siete, amén, el Señor. 7, 7, 7 y 7. El número 7 sabemos que es el número perfecto, que es el número del Señor. Amén. 7 señales, amén. Damos la honra y la gloria al Señor. Ahora están las trompetas, los sellos, las copas, amén, las plagas. Y así, más cosas que el Señor nos habla acerca de las siete copas. Amén.
Ahora, fíjese nada más. Si tu tierra está llena de plata y de oro, dice, su tierra está llena de plata y de oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son sin número. O sea, exageradamente, ¿qué fue lo que pasó en la pandemia? En la pandemia vimos la gente por más de que quería, unos se enriquecieron, otros no pudieron gastar su dinero, por decir así, y acumularon tesoros, acumularon exageradamente dinero, no podían salir de su casa, era limitado la comida, limitado, por más de que ellos querían darse el lujo de ir a un restaurante, de ir a comer, no podían. Al menos aquí no se podía ordenar porque todo estaba cerrado. Entonces no se gastaba el dinero, ahí estaba, mire, y se fue llenando. Amén. Las cuentas se fueron llenando y se fueron llenando. Amén. Acumulando tesoros. Amén. Ahora, donde nos habla y nos dice, también está tu tierra llena de caballos. Acuérdese el Daniel, cuando nos habla acerca de la guerra de los caballos, cuando el Señor le mostró la visión en la guerra de Armagedón, los tanques de guerra, los aviones. Y mira, los carros, amén, sin número. Y viendo por ahí, ¿verdad? Estudiando, analizando, amén, cómo las calles ahorita en la actualidad, si usted se pone a fijar, pasa un accidente en algún lugar de una carretera, si se cierra la carretera y se llena, son miles y miles de kilómetros, amén. Y claro, las autoridades hacen lo posible por despejar para que siga circulando, pero se llena, está sobrepoblado de automóviles, de carros, amén, los que menciona Daniel en la Biblia, en la palabra del Señor. Es algo tremendo, fíjese. Y ahora, esto es solamente un poquito, vamos entrando, amén, en el tema un poquito nada más. Aquí, ¿verdad? En esta palabra, y vemos que se cumple la palabra del Señor. En aquel tiempo se levanta Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Ahora fíjese nada más, se levanta Satanás. Satanás se ha levantado desde el principio, o sea, desde hace que yo me recuerdo, que hasta yo decía, aunque que están hablando de esto, que están diciendo de esto, que el Señor va a venir y que el Señor va a venir y... Pero yo miraba cómo cada año las cosas se ponían peor. Avanzaba tanto como la tecnología, avanzaba la maldad del hombre, avanzaba todo esto. Yo le digo una cosa, mi amado hermano, mire. Para aquellos que están conectados, que están viendo y que van a ver, si usted agarra, vamos a poner que le ponga un patrón de no sé si le ha pasado, yo conozco algunas personas que sí les ha pasado.
le pone usted el patrón de teléfono, al teléfono, y suelta el teléfono a su hijo, y le aseguro que su hijo le va a quitar el patrón. ¿Por qué? Porque ahorita en la actualidad los niños están saliendo con una inteligencia más allá, amén. Una inteligencia tremenda, amén. Damos la honra y la gloria al Señor. Cuando mirábamos a un niño recién nacido con nacer con su cabellito, ¿verdad? Ahorita ya nacen y a los pocos meses ya están prácticamente hablando. Ahora, ¿qué es lo que hace todo esto? ¿Lo hará la medicina, los químicos que le dan a la mujer cuando está embarazada? ¿Por qué usted cree que crecen los muchachos de 15, 14 años en Estados Unidos? Parecen Sansones, así, mire, gigantotes, amén. Por los químicos que ponen en la comida. Ahora, fíjese nada más. Nos vamos por aquí. Alabado sea el Señor. Ahora, fíjese, esta palabra es algo poderoso, amén. Es una palabra poderosa, fíjese. Y le fue dada a la mujer las dos alas de la gran águila para que volviese de la presencia de la serpiente, para que volase, amén, al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Amén. Que son los 3 años y medio de la gran tribulación, que van a estar aparentemente bonitos. Amén. No va a haber guerras, no va a haber problemas, la económica va a estar bien, todo va a estar bien. Así es como lo va a poner el anticristo, antes de que sea descubierto. Después de eso, los otros 3 años y medio, que son 7 años de la gran tribulación, después de eso, es cuando es descubierto, se levanta el pueblo, pero ya es demasiado tarde. Porque ya va a tener marcados a muchos ejércitos. Va a tener en su control a muchos ejércitos. Amén. Ahora, fíjese nada más. ¿Quién es la mujer? ¿Quién es esta mujer? Si usted busca en la palabra, la mujer es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se va. El Señor lo manda, que es el pueblo del Señor. Amén. Ahora, ¿a qué viene esto? A usted y a mí, el Señor nos va a dar una oportunidad de ponernos a cuentas con Él. Nos va a apartar, nos va a retirar de la serpiente, que es Satanás, para ponernos a cuenta. Y nos ponemos a cuenta con Él. Una oportunidad más para ponernos a cuentas con Él y poder ser
encontrados en el libro de la vida. Alabado sea el Señor. Ahora fíjese nada más, mis amados hermanos, porque esta palabra, algo pequeña, amén, alabado sea el Señor, solamente una introducción, porque este mensaje lo estaré dando con mi hermana, me estaré poniendo de acuerdo por ahí, ya, por ahí vamos a, y a tocar este tema más profundamente, amén. Ahorita lo estamos viendo, yo lo estoy viendo. No, este año no es como el año pasado. Mire, el año pasado yo tenía trabajo. No había un día que no arreglara de 3 a 4 celulares, 5 o 6 laptops. Ahorita, si a casualidad, un celular, un trabajo por allá, si me entiende. Ahorita tengo que, estoy haciendo plomería, estoy haciendo de electricidad, electricista, estoy de todo. ¿Por qué? Por la necesidad que hay, que se está viniendo. Donde el Señor está derramando esas copas, amén. Y estamos viendo la ira de Dios, amén. Y la palabra bien nos los abra y nos los dice, que veríamos antes de que viniera el Señor. Entonces quiere decir que sus ojos, mis ojos, veremos esas señales. Ahora, para dejar ahí un poquito nada más, amén. El Señor nos habla acerca de la luna se convertiría en sangre, una de las señales. Hace poquito por aquí pasó un eclipse. Cada vez más seguido están pasando esos eclipses y la luna se pone como en sangre, roja. Y cada vez es más seguido. El Señor hablando y diciendo, ya vengo, ya vengo, ya vengo. Muchos, usted ha visto en el periódico, usted ha visto en las noticias, los americanos millonarios ricos que se están preparando y tienen los bunkers con bastante comida y supuestamente a contra de todo, misiles y etcétera, y pero no de la mano de Dios. Imagínense, está la tierra, están los bunkers debajo de la tierra, y viene un terremoto, el gran terremoto, va a partir la tierra en pedazos. Esos bunkers se van a ir al agujero, abajo de la tierra. Es algo tremendo. Mis amados hermanos, amén. Ahora, estos días yo me he estado dando cuenta, amén, y no quiero desviarme del tema con esto, porque me está pasando a mí, le estoy diciendo, amén. En la iglesia se está metiendo, ahorita el ataque no es contra Satanás, es entre hermanos, los mismos hermanos. Se están atacando entre ustedes mismos, entre nosotros mismos. Están los ataques ahí. De que si ya no le gustó cómo le predicó a aquella persona, de que si ya no le gustó el mensaje, de que si ya... Amén. Y por otro lado hay una competencia. Y aquí eso no aplica, ante los ojos de Dios no aplica eso, ¿vale? Porque Dios te ve a ti igual que a mí, que igual que a un borracho, a una prostituta, nos ve igual, nos quiere igual, nos ama igual.
No porque yo ayune, ore 30, 40 días, me meta, me va a amar más que a una prostituta. Incluso va a amar más a la prostituta. ¿Por qué? Porque ella necesita de la salvación. Ella necesita de la palabra. Recuerde que dice, vengo a sanar enfermos, no a los sanos. Amén. Gloria sea al Señor. Ahora fíjese nada más. Damos la honra y la gloria al Señor. Mi alma te alaba y te glorifica, Señor. Le voy a dejar este diagrama, amén, para que usted lo analice. Y todavía me faltó muchísimo más, amén, muchísimo más. Es solamente una introducción de esto. Un diagrama. Mire. Donde comienza su vida en Cristo. Comienza, y aquí va el camino, las pruebas, todo lo que pasamos. Llegamos a este punto, y de este pedazo, este tramo, son 3 años y medio, otros 3 años y medio, y en este punto, amén, es donde el Señor le va a dar ese espacio para que usted, amén, se ponga cuentas con el Señor, para que yo me ponga cuentas con el Señor, porque yo me incluyo en todo ello, amén. Ahora, fíjese nada más, en todo esto, principio, ¿qué hemos visto? Mire, las 7 trompetas. Las 7 copas. Las 7 pestes. Ahora, ¿qué estamos? Las pestes, hambre. Amén. Está la hambre. Damos la honra y la gloria al Señor. Las guerras. Mi alma te alaba y te glorifica. Amén. Y así como usted ve esto, mis amados hermanos, amén. Este diagrama. Damos la honra y la gloria al Señor. La hambre. Las guerras, las muertes, las pestes, el clima, los falsos profetas, amén. Todo esto ya lo estamos viviendo, ya lo estamos pasando desde hace muchos años, pero ahorita ha aumentado más, amén. Y ahora aquí, en este tramo, es donde te vas o te quedas. Ahora, está la primera venida del Señor. Decía el pastor Gigi Ávila, el primer flete. Entonces, ¿se quiere ir en el primer flete? O en el segundo. En el segundo es donde a usted, si se queda, mire. Ahora, Satanás está metiendo brujos y brujas y se está viendo cada vez más esto dentro de las iglesias. Más y cada vez más. Hermanos y hermanas que practican la brujería o
que le juegan a practicar la brujería, la envidia, es algo tremendo. La envidia puede llegar a muchísimas cosas. Amén. El amor al dinero. El dinero cambia a las personas. Siempre se ha dicho que el dinero cambia a las personas. Es muy difícil una persona que no cambie o que no haga algo por el amor al dinero. Damos la honra y la gloria al Señor. Amén. Le digo, como muchas personas, como mi persona, que el Señor, yo por muchos años yo le pregunté, desde que me vine de allá del otro lado, y yo le pregunté, ¿por qué es de que estoy, ¿verdad?, en esta prueba, pasando por esto? Amén. Cuando yo lo tenía todo, amén. Yo de $6,000 no bajaba mi bolsillo, mi cartera. $6,000. Tenía mi carro, tenía mi casa. Llegué a agarrar miles de dólares. Ya lo tuve todo. Ahora vengo para acá y el Señor, yo le doy gracias al Señor por todo eso. ¿Por qué? Porque ahora el dinero para mí no significa absolutamente nada. Es necesario para pagar nuestros biles, es necesario para comer, para sobrevivir. Pero ya el amor al dinero, para decir, yo quiero $1,000, yo quiero otros 2,000, yo quiero otros 3,000 pesos, otros 4,000 pesos, y ya tengo 20,000, y de 20,000 ya quiero más. Amén. Y nos vamos muchos al mundo a ese dinero, se va al mundo. ¿A dónde va a parar ese dinero? ¿Va usted a hacer cosas buenas con ese dinero o va usted a hacer cosas malas con ese dinero? Y eso si Dios lo permite. Amén. Porque muchos aquí, como yo, hemos estado orando más de 15 años, amén, por una bendición, para poder ayudar a otras personas. Damos la honra y la gloria al Señor. Imagínese nada más que yo le dijera a usted, amén, mi hermano, yo necesito que usted me dé $100 cada mes. Necesito que otro hermano me dé otros $100, porque unos los necesito para pagar la internet. Yo necesito otros $100 para pagar parte de la renta. Y le digo a otro hermano, mire, yo necesito, amén, otros $100, $200 para pagar mi celular.
Y le digo, y así, mire, me voy. ¿Ah? ¿Sabe qué me dijo el Señor? Bien claro, como se lo he dicho y se lo he repetido. El Señor me dijo bien claro, aquí usted no va a pedir ni un cinco. Aquí usted no va a venir a pedir ni un cinco. Amén. Porque si yo le voy a dar esta plataforma, si yo le voy a dar esto, yo lo voy a sustentar. Ahora, si yo me voy a meter en algo, ya yo por mi cuenta, yo tengo que estar preparado. Ya yo tengo que tener el dinero. Una cosa es cuando uno es el llamado de Dios y que Dios te lo da, te lo pone, te respalda. No necesitas estar pidiendo. El Señor te va a suplir. Dios bendiga a aquellos que tocan sus corazones. Dios bendiga a aquellos que tocan los corazones y bendicen. Amén. Gloria sea al Señor. Pero si yo, por ejemplo, me voy a aventar a poner una radio, ¿qué culpa tienen los hermanos? ¿Ah? De algún proyecto que yo tenga. Yo he tenido que bloquear aquí a varios hermanos, varios pastores que han estado pidiendo dinero. Y es algo tremendo. Amén. Yo sé que a muchos no les gusta. Nos gusta más el dinero y nos gusta más las cosas fáciles y las cosas en charola de plata. Yo trabajo, mis amados hermanos, yo trabajo para cubrir esto. Amén. Y gracias a Dios que ahorita el Señor ha suplido esas necesidades. Pero el Señor no te va a dar una carga más que puedas llevar. No hay necesidad de eso. Amén. Estaba mirando un pastor, amén, que yo lo iba a invitar a predicar a la puerta estrecha, pero al principio como que algo me no estaba bien. Que sale predicando en la radio de un hermano en el cual, ¿verdad?, me reservo su nombre, pero él está ahí, ¿verdad?, y él está haciendo su trabajo, él está haciendo su obra del Señor. Él no tiene la culpa de lo que hagan o digan los demás. Amén. Uno da el espacio para que prediquen la palabra y ya de ahí, amén, la responsabilidad de esa hora corre de los que están ahí, amén, predicando la palabra. Y este pastor mencionó y dijo, usted tiene que sembrar. No es a fuerzas. En primer lugar, no es a fuerzas. En segundo, menciona y dice, usted siempre va a tener algo que sembrar. Oh, sí, claro. Yo traigo aquí lo de mi renta, ¿cómo voy a dar yo ese dinero de la renta y luego después voy a estar batallándome para ver cómo consigo para pagar la renta? ¿Usted cree que eso es de Dios? ¿Que eso le eso no es de parte de Dios? Si yo me aviento a querer ser pastor a una iglesia, yo tengo que salir adelante y con el apoyo del Señor. Yo no me voy a venir aquí a pedirle a usted dinero que siembre, amén, para que no es malo, mi hermano, no es malo, amén. Pero yo le digo una cosa, para mí,
Si usted ve y trae $10, $20, y usted se los va a dar a una iglesia, a un ministerio, pero usted ve y se topa con una persona que está en la calle, que anda descalzo, y usted va y le compra un par de zapatos, una parada de ropa, y se lo da, mire, créame que ahí el Señor se lo va a triplicar, multiplicar al 100 por 1. Amén. Porque Él no vino a sanar enfermos. Amén, perdón, sanar los que están ya sanos, sino enfermos. Él no vino por los que ya tienen, sino por los necesitados. Amén. Como la honra y la gloria al Señor. Amén. Y hasta ahorita aquí en la puerta estrecha, aquí en la puerta estrecha. Amén. No se ha tocado ese tema y yo les he dicho a muchos. Amén. He tenido que hablar en privado. Amén. Pero ya después se tiene que hablar. Si la palabra, hablamos la palabra tal y como es la palabra, tenemos que también, amén, decir las cosas tal y como son. Amén. Y ahorita estamos pasando por unas pruebas, pero mire, tremenda, mis amados hermanos. Amén. Y ahí le va, mire. Hay por ahí unas personas. Amén. Que están buscando y quieren hacerme desacreditarme una hermana. Amén. Claro, al varón le va a poner una hermana, a la hermana le va a poner un varón. Amén. Dios me lo bendiga, siervo. Muchas bendiciones. Pero el Señor me mostró bien claro en esta hermana un demonio. Y yo le dije al Señor: Señor, ¿hago algo? ¿Hago esto? ¿Hago? Y el Señor me dijo: no hagas nada. Déjamelo en mis manos. Déjamela en mis manos. Ok, Señor, está bien. Dios tenga misericordia. Yo ya estuve en las manos del Señor una vez, y créame que Dios es fuego consumidor. Es fuego consumidor. Y como me decía mi hermana, la que va a estar predicando hoy a las 10 de la noche, no se pierda, poderoso mensaje, poderosa palabra, evangelista, amén. Que va a estar trayendo una palabra a las 10 de la noche. Si yo hablo en lenguas y doy palabra de profecía, ya soy brujo, ya soy adivino. Que va a reprender al diablo, amén. Y si no lo hago, pues no soy un hermano en Cristo, o sea, no estoy bien con el Señor. Como dice, no le vamos a dar gusto a nadie, al ser humano. Por eso es la intimidad con el Señor. Venimos aquí a alabar y glorificar el nombre del Señor. No venimos a agradar al hombre. Amén. Si usted va a dar algo, lo va a dar de corazón. No que le duela. Porque si usted le va a doler dar algo a alguien, mejor no lo haga. Porque es una maldición para usted. Mejor no lo haga.
si usted le va a dar $100, $30, no sé, cierta cantidad que le vaya a dar, y luego después va a estar pensando en esa cierta cantidad y yo pude haber hecho esto y pude haberle, mejor no lo haga. Amén, la honra y la gloria al Señor, amén. Y el Señor me ha puesto a confiarle unas cosas a ciertas personas. Yo tengo mi mentor. Yo tengo mi mentor. Un gran siervo de Dios, amén. Pero el Señor, y mire, cuando prueba, para poder sacar toda la luz, amén. Me ha permitido dejarle saber ciertos comentarios y ciertas cosas y comentarle cierta parte de mi vida a ciertas personas, y ellos lo riegan y hasta le ponen más. ¿Sabe que lo que es la ética? Los curas, los sacerdotes, tienen una ética y tienen un... donde cuando la gente, los católicos, se van a confesar, no puede salir de su boca. Y ellos lo mantienen ahí. En los cristianos están los consejeros. En el mundo están los psicólogos. Y eso no debe de salir de su boca ya más para adelante. Es ética. Ética. Y la mayoría de cristianos no la tienen. A ver. La mayoría de cristianos no tienen ética. Usted le cuenta algo y ya tiene que tener cuidado a quién se lo va a contar. ¿Por qué? Porque de ahí, mire, van... mucho cuidado. Ahora yo le vuelvo a decir, no soy el gran santo, no soy, como dicen aquí, una perita en dulce, pero soy un hijo de Dios, tengo temor de Dios en muchas cosas, tengo temor de Dios en el 99.9%, que tenemos peleas, tenemos luchas con muchas cosas, claro que sí, siempre lo vamos a tener. Tenemos nuestros demonios con los que peleamos. ¿O no me va a decir que usted no tiene problemas? ¿No me va a decir que usted no tiene necesidades? ¿No me va a decir? Estaría usted mintiendo. Y la palabra de Dios dice que los mentirosos no entran en el reino de los cielos. Amén. Damos la honra y la gloria al Señor. Y yo le dije al Señor, Señor, ¿bloqueo a estas personas? No, no vas a bloquear, deja ahí. Ok, Señor, está bien. Está bien, perfecto, vamos a seguir, a ver hasta dónde llega. Pero clarito me enseñó el Señor el demonio detrás de esta persona. Está buscando la forma cómo hacerme daño, desacreditarme y de muchas maneras. Y es una mujer. Dios tenga misericordia
vuelvo a decir, yo quisiera ser monedita de oro para caerle bien a todos ustedes, pero desafortunadamente no lo soy. Tengo mis errores, tengo mis defectos, trato de ser el mejor ser humano todos los días y trato de luchar lo más que se pueda todos los días con el Señor, para el Señor, hacia el Señor. Amén. Y así, igual que esto, mira, yo le digo, mire, a mí el Señor me dijo bien claro, me dijo, usted se va a conectar y va a predicar la palabra, aunque no se conecte nadie. Porque yo no, yo aquí no estoy por usted, ni usted está aquí por mí. Usted está aquí para agradar y glorificar el nombre del Señor, así igual que yo. Amén. O usted va a la iglesia porque va a alabar al pastor, al predicador, al evangelista que va a llegar. ¿A eso va a la iglesia? ¿O va a alabar y glorificar al Señor? Amén. Amo la honra y la gloria al Señor. Santo, mi alma te alaba y te glorifica. Y esta persona, amén, que va a ver este video, amén, y yo le digo, mira, mírame a los ojos. Y piensa bien lo que tratas o quieres de hacer en contra hacia mí. ¿Por qué? Porque no te la vas a ver conmigo, te la vas a ver con el Señor. Damos la honra y la gloria al Señor. Amén. Así que pues damos la honra y la gloria al Señor, mis amados hermanos, amén. Se les ama, se les quiere en Cristo, amén. Y para mí es un privilegio, amén. Yo en medio de la prueba, de las circunstancias, en medio como esté, siempre estaré predicando la palabra, siempre estaré dando lo que el Señor me da. Anoche no pude dormir, hoy no pude dormir toda la noche, nomás estaba pensando, ay, y el Señor me da, estaba dando palabra. Amén. Ahora, ahí va esto, mis amados hermanos, amén. Aquellos que les ha dado la palabra y no la dan, no la predican, se quedan callados. Recuerda, Dios te va a pedir cuentas. Dios te va a pedir cuentas. Yo aprendí a dejar el temor. Amén. Y cuando me meto en una transmisión, yo me despojo de la carne, me despojo de todo. Amén. Como dicen por allá, me dice, ¿sabe qué? Olvídese que va a la iglesia, olvídese que dejó los frijoles en la lumbre. Olvídese que dejó el perrito por allá. Ese. Y concéntrese a lo que ha venido. Alabar y glorificar al Señor. Sakitarama y Saribe. Y Katarámase. Santo, mi alma te alaba y te glorifica, Padre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, Padre. Y dice tu palabra, alzaré los ojos a los montes, ¿y dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Amén. Y Él tocará los corazones, amén. Y Él me mandará trabajo, Él me sustentará, amén.
Recuerda, el Señor te quiere como cabeza y no por cola. Como cabeza y no por cola. Por eso nos dice la palabra que en un matrimonio el esposo es la cabeza del hogar. En la iglesia el pastor es la cabeza del hogar. Y venimos a ser modelos a seguir. Ahora, ¿cómo usted como esposo, como familia en el hogar, qué es lo que usted va a hacer? Si usted ve algo mal en la iglesia, al pastor, y usted se va, usted no se va a detener. Usted sigue adelante. Antes con más fuerza. En un matrimonio, si su esposa, va a llegar el momento donde usted va a depender de su esposa. Y no por eso usted se va a sentir mal, se vaya a sentir mal, ni se va a sentir mal. ¿Por qué? Porque un esposo y una esposa, cuando se aman y se quieren y se juntan, vienen a ser una sola carne. Una sola carne. Y si realmente usted ama a su esposa, y si realmente usted ama a su esposo, amén. ¿Sabes de qué, mi amor? Mire, ahora yo no tengo trabajo, ahora yo me quedo aquí en casa, yo cuido a los niños, ahora yo hago aquí el aseo, en lo que consigo trabajo, me pongo en las pilas y busco. Pero en estos tiempos, ahorita la mayoría, el esposo y la esposa trabajan. Eso de que te quedas en la casa y no sales, no me asomas ni un pelito para la calle. Eso es del diablo, amén. Jehová lo repréndame. Porque muchos quieren tener a la hermana en la casa para andar ellos allá de pícaros. Amén. Aquí se usa otra palabra. Es un poquito más fuerte. No la digo porque... Y usted, esposa, mujer, cuando usted tenga que prácticamente mantener su familia, su esposo, usted dése cuenta de lo que su esposo hace. Amén. Y no se le olvide que él es la cabeza del hogar, no importa que él no esté supliendo económicamente, pero lo está haciendo, cuidando a sus hijos, cuidando y haciendo las cosas del hogar. Amén. Damos la honra y la gloria al Señor. Amén. En esta hora, Padre, Señor, te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por este privilegio, Señor, que usted me ha dado, Señor, de compartir esta humilde palabra, Señor, esta palabra, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Señor, te doy gracias, Señor, y te pido que me dé fuerza y fortaleza, Señor. Que me dé sabiduría, Padre Santo, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, Santo, mi alma te alaba y te glorifica, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, para aquellos que van a escuchar este mensaje, Padre, que sea de bendición, Señor. Que reciban lo bueno y que desechen lo malo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque no somos perfectos, Padre. No soy perfecto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le pido que bendiga a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas de la puerta estrecha. Bendiga a aquellos pastores, evangelistas, a aquellos amigos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, Señor, le pido por mi hermano Elías, Padre. En el nombre de Jesús. Dele la sabiduría, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, dele la sabiduría. Ese discernimiento, Padre. En el nombre poderoso de Jesús.
Señor, declaro que la palabra que se va a predicar, Padre, hoy en la noche, Señor, que mi hermana trae, Señor, va a ser de bendición. Yo declaro este día, Señor, bendecido. Yo declaro, Padre, que usted tiene una bendición hoy para mi vida, Padre. Yo declaro, Padre Santo, que hoy usted, Padre, hace un milagro, Padre. Hace prodigios, Padre Santo, Señor, en mi vida, Señor. Declaro, Padre Santo, Señor, que en esta área, en este lugar, Padre Santo, Señor, usted, Espíritu Santo, se mueve, Padre. Y que aún los vecinos, Padre Santo, sientan la gloria de Dios. Sientan su presencia, Padre. Y que poco a poco, Padre Santo, usted vaya despojando, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Así como me ha llevado, Señor, de lugar en lugar, Señor. Sembrando la semilla, Señor. Sembrando su palabra. Yo nunca pensé predicar su palabra, Señor, usted lo sabe. Muchas veces huí, Padre, usted lo sabe. Pero usted con su amor no me soltó. Porque tal vez ya ahorita no estuviera aquí. Por su misericordia estamos aquí. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios me lo bendiga grande, poderosamente. Amén. Alabado sea el Señor. Y seguimos orando, amén, por aquellos hermanos, amén, que el Señor ha tocado sus corazones, amén. En el nombre poderoso de Jesús. Y seguimos orando, amén. El Señor va a glorificarse, amén. Y que esta plataforma siga siendo de bendición. Quien quiera predicar la palabra, aquí está abierto, mire. Y no se cobra, no se cobra. Amén. Dios me los bendiga y la paz del Señor sea con ustedes. Amén. Muchas bendiciones.